Otra cosa que voy a hacer, igual que en los kits de piel blanquita, es dar subtonos. El subtono consiste en hacer que aquella piel que por sus características es más finita, más sensible, pues tenga ese aspecto también en nuestro kit, aunque nuestro kit sea un bebé artificial, como sucedería en el caso de un bebé real. Entonces, por ejemplo, tenemos en la zona interna de las orejitas, como aquí, aplicaremos un poquito de tono verde azulado o incluso verde. Aquí adentro también podemos aplicar un poquito. He aplicado algo, no sé si podéis apreciarlo, mira, si lo pongo así se ve mejor. En lo que es esta zonita de aquí, de la hendidura superior de las cejas. Ahí está. Luego todo esto con la esponja se difumina un poquito. Ahí. Y aquí. He aplicado también, como hiciéramos en el caso de los bebés blanquitos, aquí bajo las aletas nasales, donde empieza el surco nasogeniano. Se puede aplicar también un poquito en esta zona. Se puede aplicar también aquí en la zona del puente de la nariz. Siempre con la esponja cosmética. Vamos matizando. Y así es como se nos va a ir quedando. O sea que al igual que estoy haciendo, al igual que haría con un bebé de piel blanquita, estoy haciendo con este bebé de piel más oscura. Y es que en realidad la piel, como ya he dicho en otras ocasiones, es el resultado de una sinfonía de colores. Nuestra piel no es del color que es única y exclusivamente porque seamos blancos o porque seamos morenos, sino porque el tono azulado de las venas, el tono más rosado o rojo de los capilares, el hecho de que nuestros capilares aporten más sangre a nuestra piel y entonces nos haga parecer más sonrosados, todo eso hace que nuestra piel al final resulte en apariencia ser del color que es. Entonces, en el caso de estos bebés, aunque sean artificiales, tenemos que conseguir que la piel sea lo más natural posible. ¿Cómo? Con esa mezcla de colores que tendría en caso de ser una piel de verdad. Esa mezcla de colores que dan las rojeces, los capilares, las venas, la melanina, en fin, todos esos elementos que son parte necesaria de la constitución de nuestra piel.